Comienzo del primer libro de Samuel. Había un hombre de A, Ramataín, Sufín, en la montaña de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Joroján, hijo de Lieú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Tenía dos mujeres. La primera se llamaba Ana y la segunda Feniná. Feniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ese hombre subía desde su ciudad de año en año a adorar y ofrecer sacrificios al Señor del Universo en Silo, donde estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Eli, Jofni y Pinjas. Llegado el día, Elcaná ofrecía sacrificios y entregaba porciones de la víctima a su esposa Feniná y a todos sus hijos e hijas, mientras que Ana le entregaba una porción doble, porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la importunaba con insolencia hasta humillarla, pues el Señor la había hecho estéril. Así hacía Elcaná año tras año, cada vez que subía a la casa del Señor, y así Feniná la molestaba del mismo modo. Por tal motivo, ella lloraba y no quería comer. Su marido Elcaná le preguntaba: «Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Por qué está penado tu corazón? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos?». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Todos. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Aleluya. 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 Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. El tiempo ordinario que estamos comenzando en este lunes nos introduce en el comienzo del Evangelio de Marcos, este Evangelio que vamos a seguir leyendo durante todos los días, durante unas semanas.
Y es un evangelio que sabemos que no tiene los evangelios de la infancia, como el de Lucas o el de Mateo, sino que ya empieza directamente con la predicación de Jesús. La síntesis del evangelio que hemos proclamado podría ser esta, muy sencilla. Dios quiere construir su reino y quiere contar con colaboradores. Podría ser un poco la síntesis, porque este evangelio se podría estructurar en esas dos partes. La primera llamada de Jesús en Galilea, en una periferia, digamos así, alejado de Jerusalén, alejado del centro. Allí comienza ese ministerio apostólico, ese ministerio mesiánico que en el bautismo queda inaugurado, con esa llamada a la conversión. Por esta razón, ¿no? Primero, porque el tiempo se ha cumplido, un tiempo que es un tiempo especial, no es un tiempo solo cronológico, sino que es un tiempo de gracia, una oportunidad, eso que se dice un kairós, bueno, pues una oportunidad de encuentro con el Señor. Bueno, pues esto, este tiempo llega, y llega para cualquiera de nosotros, y es una oportunidad que nos podamos encontrar con el Señor en medio de los acontecimientos de la vida. Llega el momento, Jesús ha llegado, el reino está, se inicia, tiene todo su germen y toda su fuerza en la persona de Jesús. Y en segundo lugar, porque está cerca este reino que ha venido a inaugurar Jesús. Jesús viene con dos pasiones fundamentales. En primer lugar, decirnos y comunicarnos que Dios es Padre, el Abba, el Padre. Esta es como una de sus grandes líneas fuerza que recorren todo el Evangelio. Y la segunda es esta, que quiere venir a instaurar el reino de Dios. Que Jesús es un poco complicado porque nunca nos define qué es el reino de Dios. Siempre nos lo pone en parábolas. El reino de Dios se parece a una semilla, se parece a uno que va, vende el campo porque encuentra el tesoro, se parece a una perla preciosa, se parece a el reino, al sembrador. Es decir, Jesús no nos lo define directamente, pero sí que nos lo pone, digamos así, en esas comparaciones para que nos vayamos dando cuenta o idea de qué es lo que quiere en el fondo. Y no es otra cosa que el reino, que poner el mundo en clave de Dios. Esta sería lo fundamental. ¿Qué significa esto? Pues que también nosotros tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, y por eso Jesús nos lanza este aviso de conviértete y cree en el Evangelio, convertíos y creed, conversión y fe. Por medio de la conversión llegamos a la fe. ¿Y qué hay que hacer en esta conversión? Bueno, acaba de pasar, ¿verdad?, las Navidades, y hay mucha gente que se plantea nuevos pequeños retos. Que si adelgazar unos kilos, que si dejar de fumar, que si aprender un idioma. Bueno, para nosotros la conversión es otra cosa. La conversión pasa fundamentalmente por un volvernos totalmente a Dios. Pero para eso digo, hacen falta dos cosas fundamentalmente. Una, pararse. Pararse significa tomar conciencia, alejarse un poco, estar a solas con Dios, tomar un poco de distancia de todo del ajetreo diario, de la actividad diaria, y ponernos delante de Dios cara a cara para hacernos un poco las preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Qué actitudes están marcando mi vida? Es, por lo tanto, un primer momento de detenernos, de parar, de en el fondo tomar conciencia de esta relación con Dios y de lo que Dios me quiere pedir. Y en segundo lugar, hacer también pequeños cambios, poco a poco, que se vaya notando nuestra conversión también, no digo en esas pequeñas cositas de la vida, sino en un nuevo modo de afrontarla, en una nueva visión de la vida, de la relación con los demás, de las actitudes que tomamos, que se note que nos estamos convirtiendo a los valores del reino. Y para construir ese reino al que Dios, al que Jesús nos llama, al que Jesús también quiere que poco a poco vayamos convirtiéndonos desde la fe, para eso Jesús parece que no quiere hacerlo solo, sino que quiere contar con colaboradores. Quiere contar con personas que
le ayuden en definitiva y que le hagan llegar a todo el mundo este reino. Y por eso el Evangelio de Marcos nos coloca ahí en la primera página la vocación y la llamada de los cuatro primeros discípulos. Una llamada que está envuelta en esas claves fundamentales de la iniciativa que toma Jesús, directa, con esa potencia y esa gracia. No sabemos muy bien qué entenderían los apóstoles cuando les llamó a ser pescadores de hombres, pero sí que es claro que la iniciativa la toma Jesús, que el contenido de la llamada es claro: venid en pos de mí, venid a seguirme, poneos detrás de mí y en el fondo llevad adelante la vida que yo llevo y este camino, este proyecto de poner el reino de Dios en el mundo. Y en tercer lugar vemos también la respuesta que tienen los discípulos. La respuesta que tienen es de dejándolo todo, ¿no? La inmediatez. Bajo el principio de la totalidad, dejándolo todo, dejan las redes, dejan el trabajo, dejan esa totalidad a la cual les pide Jesús. Y por otro lado, esa inmediatez, inmediatamente lo dejaron. Y digo que este seguimiento, marcado por este principio de totalidad, y una segunda clave que luego en el Evangelio se va desarrollando a lo largo de las diversas páginas, que es la alegría profunda. La alegría profunda del seguimiento de Jesús, porque precisamente aquello que se recibe es incomparablemente mayor que aquello que se deja. Y eso en algunas parábolas Jesús luego también lo va desgranando, ¿no? La alegría por el tesoro encontrado, la alegría por la perla encontrada vale más que vender todas las posesiones para comprar el campo, vale más que venderlo todo para ganarlo. Esas dos cosas yo creo que tendrían que también llevarnos y caracterizarnos un poco. Y en este seguimiento al que Jesús nos llama, no nos llama solo a los apóstoles, esta llamada es para cada uno de nosotros. Jesús nos sigue llamando a cada uno de nosotros y pide que también que le ayudemos o que colaboremos en esta construcción del reino, de poner el mundo en los valores de Dios, en los valores del Evangelio. Esa es la clave y la llamada que hoy la palabra de Dios nos puede hacer. Estos apóstoles que recibieron la llamada de Jesús fueron llamados a compartir vida y misión. Jesús nos llama también a estar cerca de Él, a estar con Él y a compartir también la misión a la cual nos llama. Y estos apóstoles también fueron llamados a la comunión de mesa. En su momento, tanto en algunas comidas que Jesús realizaba en su vida pública, como fundamentalmente y sobre todo en la última cena, fueron llamados a una especial comunión de mesa. Nosotros también estamos llamados a la comunión de mesa, en la Eucaristía, precisamente para comulgar a Jesús y de ahí recibir la fuerza para llevar adelante su proyecto del reino. Que así sea.